Bienvenidos todos al Castigo Divino Guayaco. Es un placer tenerlos aquí. Veo unas caras de unos que ya han sido previamente castigados en el Castigo Divino. Y les agradezco por estar aquí, Cintia, Sor María, Carlos. Y a todos ustedes por venir al Castigo Divino Guayaco, que es una forma distendida de hablar de las cosas importantes. Hoy día me preguntaban de qué se trata. Y le digo, lo que trata de hacer el Castigo Divino es de que te dé ganas de chupar hablando de deuda externa o de Producto Interno Bruto. Así de brutos venimos a hacer. Y nada, quiero agradecer a Portal del Alto, a All Italia, a Camisaría Cel, que es esta cachina, si ven, primera vez. Ya de aquí con Guayabera directo a la cantera, voy ahí, me pasan el dato. Y a Agua All Natural. Entonces, hay que chumarse con el vino, Portal del Alto, y mañana litros y litros y litros de All Natural para curar el chuchaque maldito. Sin más introducciones, los invito a todos a recibir con un enorme aplauso al invitado de esta noche, el abogado Jaime Nebot. Bienvenido. ¿Cómo está su audio? Pruebe. A ver, ¿se oye bien? Por allá no se oye. Un poquito, vea. A ver, una probadita más. A ver, ya se oye, no se oye. Mónica Estrada no oye, está solo. ¿Qué pasa? ¿Ah? Más volumen. ¿Sí o no? Tiene que hablar así como cuando grita en la sesión solemne, así... Bueno, subimos el tono, no hay problema. Ya. A ver, ahí, ya. Ya, ya, estamos bien. Todavía se me cayó el sorbete, ¿verdad? Espérense un ratito. Ya ve el sorbete que me dieron. Está bien, queda bien ahí. Claro. A usted lo aplaudieron más que a mí, ¿verdad? ¿Qué será? Ahora averiguamos. Qué envidia, qué envidia. ¿Cómo le va? Muy bien. Primero, gracias por invitarme. Gracias a ustedes por venir. Yo feliz. A la orden. Yo feliz. Me toca venir a Guayaquil para verlo a usted. Porque usted a Quito, pocón, ¿no? No va a Quito nunca. O bueno, va así, con capucha, escondido. No, mire. Yo a Quito voy cuando tengo que ir. Estudié en Quito... Parte de mi primaria en el Borja, parte de mi secundaria en el San Gabriel. Viví en Quito 2 años como diputado, otros 2 después en el 98. Pero tengo 17 años de alcalde aquí, entonces solamente voy cuando tengo que ir. ¿Solo para armar relajo va nomás, para asuntos políticos, no va por nada personal? No, sí voy por asuntos personales, he ido a matrimonio, he ido a varias cosas, a visitar buenos amigos que tengo en Quito. ¿Quiere un whiskacho? Bien. Un whiskacho yo invito. Sin hielo, por favor. ¿Pero usted se pierde en Quito o si la mueve? Depende de la sección de perderse. O sea, si se ubica, si le dice... Me ubico. ¿Y qué tal fue la... ¿Sabe cómo llegar a Carondelet? Sí, y cómo salir también. Ah, sí. ¿Y cómo se salen también otros? ¿Cómo salen otros? Así es. Oiga, ¿y cómo recuerda usted esa época estudiantil en Quito? Bueno, muy bien. Yo tuve en el Borja, Monseñor Andrade era el rector. Bueno, usted no había nacido todavía. No. Y tengo buenos amigos. El gringo Mantilla, por ejemplo. Enrique Ponce Angotena, que murió luego cuando éramos compañeros. ¿Pero amigos del colegio son ellos? Amigos de escuela y de colegio. Así que, bien. Gonzalo Escudero, bueno, mucha gente. ¿Y usted era de ley el que ponía apodos o qué tal era en clase? No, yo no pongo apodos, ni me gusta que me pongan tampoco. Claro, porque usted tiene para meter unos insultos, pero una calidad y una finura
Sobre todo finos. Claro, claro, con sí. Elegancia. ¿Ah? Una elegancia brutal. Si va a ir por ahí, espero que haya traído paraguas esto. Sí, no, déjeme. Usted, déle nomás. ¿Agüita no quiere? Sí. Bastante. No, 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 mamá. Póngame bastante agua. Sí. Y ahorita que nadie nos escucha, ¿alguna novia quiteña no dejó por allá? No. Nada de amor en Quito. Ni amor, amor por la presidencia tampoco. Tampoco. ¿Usted 100% guayaco? Ecuatoriano primero y guayaco siempre. Esta es la patria chica, el otro es la patria grande. En la patria grande, el otro dice que es más arriba, desde Maduro para abajo, dice claro, que es la patria... Sí. La joda grande. La patria grande. Pero usted, guayaco así de pescuezuda, de sentarse en la chacleta y de jugar, o jugar fútbol en la calle, o... Siempre guayaco, en guayaco. Las altas alturas. Hay un verso largo de que ser guayaco, se lo doy después, pues si no se nos acaba el programa. ¿Ah? ¿Qué define un guayaco, abogado? Franqueza, nobleza, solidaridad, valentía y llamar las cosas por su nombre. ¿Y a un quiteño? A un quiteño, yo creo que debería ser lo mismo, pero defínase usted, porque usted es medio lojano, pero de todos modos. Yo soy lojano cuando me conviene, ¿verdad? Así como usted, la pancha grande, la pancha pequeña, en realidad cuando me conviene. Y usted cuando camina por la calle, yo me pregunto, ¿usted sale así a comprar el pan, a tomar el café o...? ¿Usted puede andar por la calle? No tomo café ni compro pan, ya. Pero ando en la calle todos los días. Cuando quiera lo invito. Pero digo, ¿usted puede, o sea, andar tranquilo? No digo porque... Tranquilo, tranquilo y solo. O sea, porque se le lanza tranquilo, la gente, tranquilo y solo. Bueno, pues eso es agradable. Todo el es tiempo. Es mejor que a uno lo abracen y que le tiren piedra, digamos, ¿no es cierto? Claro. Pero todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿No le da ganas a usted? Aguántense un ratito, gente, así, o... No, me gusta andar por la calle. De suyo ando mucho por la calle. Pero ¿qué actividades normales hace usted, de, así como los yamingos unos que vamos al supermercado, que...? Bueno, mi vida, para bien o para mal, está en función del municipio. O sea que cuando salgo a la calle, salgo a visitar obras, a inaugurar obras, a ir a barrios para ver qué es lo que quiere la gente. Pero paso mucho tiempo en la calle, lo cual es bueno. Hay que estar en el escritorio lo menos posible. Lo necesario para administrar bien. Y usted, mire, porque el otro señor se quiere llevar la banda también. ¿Usted se le quiere llevar el sillón de Olmedo completo, pues, o no? No. Yo no tengo apego al poder. No lo tengo. Oye, ¿y qué le ha pasado en todos estos recorridos que tiene todas las semanas? ¿Alguna vez le han robado? No. ¿Nunca le han robado en su vida? No. Nada. Tengo esa suerte. Poca gente tiene esa suerte en el Ecuador de hoy día. Sí, al Anderson Boscán le asaltaron. Pero yo creo que nos han robado a todos en otro sentido, pero no me han asaltado, claro. Pongamos así. Jamás. Jamás. Le preguntaría si le han sacado la billetera en la Metrovía, pero no creo. No uso billetera. Ah, ¿no uso Metrovía o no uso billetera? No uso billetera. Ni ¿qué? Metrovía, sino cuando quiero comprobar cómo funciona. ¿Y qué va así de undercover? ¿Así? ¿No? ¿Capucha? No. Pues usted se sube al de la Metrovía y el pobre de la Metrovía. ¿Y por qué? ¡Claro! No. Nada de eso. ¿Hace estas visitas, hace visitas sorpresa a ver cómo funcionan supuesto, los servicios? Por supuesto, me gusta hacerlo. Es la única forma de saber cómo funcionan, caer de sorpresa. ¿Y qué ha encontrado? Esa es una vieja costumbre que tenía el doctor Velasco Ibarra. Se aparecía algún día, cuando nadie sabía, a las 7:30 de la mañana en los ministerios a ver quién entraba a tiempo. Y un buen biógrafo de Velasco que murió, que era su secretario, Gustavo Soriano Urbina, un día contaba que la gente tenía terror a eso. Y a las 8 de la mañana entró alguien atrasado. Entonces Velasco le dijo, señor, su nombre. Señor presidente, su nombre, señor, fulano de tal, Soriano, cancélelo. Presidente, yo no trabajo aquí, Soriano, nómbrelo y cancélelo. Ay, qué excelente. Así era el doctor Velasco. Usted, voy a irme adelantando y vamos a ir saltando a lo largo de la conversación, pero ya que nombra a José María Velasco Ibarra, ¿usted encuentra analogías entre él y Rafael Correa? No. Realmente no. Salvo que el uno ha sido 3 veces presidente y el otro 5, pero no encuentro analogía. ¿Y con usted? Correa, conmigo. No. Ah, hablando de Correa, yo... Y vamos también a hablar por ahí.
Veía en las entrevistas que usted decía y le comentaba afuera de que no usaba correa. Y hoy día ahora que ya se va, uso. Ahora que se va él, usted usa. Pero no se me caen los pantalones con correa o sin correa. No le han robado nunca. ¿Cuántos años de casado, abogado? De 1970. A mí me sorprendió cuando me dijeron por ahí que usted es bien mandarina en la casa. Defíname mandarina. O sea que usted es el rey del mambo de puertas para afuera, me dice. Puertas para adentro, pocón, pocón, usted opina. En mi casa manda mi mujer. Si tiene, el que diga que no miente. En la mía es una dictadura brutal, abogado. No, en la mía hay democracia, pero manda. Es como, o sea, usted opina, tiene voz, pero bueno, no sé la diferencia entre Velasco y Correa. Pues. ¿Cuál? Que Velasco era demócrata y Correa dictador, entonces esa es la diferencia. Pasa lo mismo en la casa. Y hay que ver quién aguanta también y cuánto. Yo le voy a preguntar, por ejemplo, ¿usted para venir al castigo divino pidió permiso? Yo soy lo que prefiere pedir perdón que pedir permiso. Ah. Salud, abogado, por eso. Bueno, salud. A ver, le quería preguntar, por ejemplo, su señora... Hay que empatar el partido también. Su señora... ¿Usted tiene registrado en su celular la huella digital de su señora, cosa que pueda abrir el celular ella ni, solita? Ni en el mío. Claro. No hay nada que ver en mi celular. ¿Sí usa? Sí, de vez en cuando. ¿Pero para qué? ¿Hijas? Sobre todo cuando mi familia está afuera. Si no, lo dejo en la casa y no lo uso casi. Porque darle la huella digital del iPhone a la señora de uno, yo creo que es la prueba de amor más grande del mundo, ¿no es cierto? Depende de qué hay ahí adentro. Claro, algunos son capaces de cortarse así y alguna cosa, modificar la huella digital. ¿Y alguna vez ha tenido que convencer a algunos amigos para que le encamen a su señora para que le dejen quedarse más en algún evento social? No. ¿Cómo ha sido usted en las fiestas? De joven. ¿En cuál fiestas? O sea, ¿de joven ha de haber farreado o no? ¿O no? ¿Usted quiere hablar de mujeres? No. Ah. O sea, si quiere usted, no, no, pero yo. Le pregunto. Porque, la farra no solo quiere decir mujeres. Mire, abogado, mejor para eso hablemos del amor, que alguien definió como un no sé cómo que empieza no sé cuándo y tampoco sabe cómo termina. Pero mejor hablar de amor que mujeres, solo los... No, chismosos hablan de mujeres. Sí, yo no estoy hablando de mujeres. Ah, pero por ahí iba, por ahí iba. No. Yo iba por la fiesta, y la fiesta también es salir con unos amigos. A tomar, no, eso tragas. Mucho, eso me gusta. ¿Sale usted de fiesta? Sí, claro. ¿Y de joven? También. ¿Recuerda y usted espero de, seguir saliendo? ¿Usted de joven recuerda así una apoteósica de esas, así de amanecer en el Perú o de...? Cosa pasada, porque el otro día le preguntaba a un enemigo político suyo y me contaba así una farra, Alfredo Adón, y me contaba una farra que fueron a parar en el Perú. Eso haber sido con Abdalá, seguramente. No, creo que era sin Abdalá. Entonces con mucho humo. Eso sí, ya no sé. Conmigo no se iba al Perú nunca. No con usted, pero él contaba. Dijo. Ah, él se iba. Sí. ¿Usted no recuerda una farra así de esas no, de que... No. Nunca mucho usted el trago? ¿O suave? Ah, sí, de vez en cuando, por supuesto. ¿Y en política cómo se maneja eso? ¿Qué cosa? El asunto del trago, porque supone que no te pueden ver... por ejemplo, bueno, es que hay otros casos como Carlos Julio, por ejemplo. ¿A él no le importaba o qué? Le voy a contar una anécdota. El año 61 se cayó el gobierno del doctor Velasco Ibarra. Carlos Julio y mi papá eran íntimos amigos. Se decían muchín entre los dos. No me pregunte por qué, pues no sé. Ya Carlos Julio era presidente, estaba en un restaurante en Quito que se llamaba El Letucán. Y mi papá y yo, que tenía 14 años, estábamos ahí para coger el avión y regresar a Guayaquil con el gobierno caído. Y al pasar... Alguien dijo muchín, y cuando se viró mi papá, era Carlos Julio Arosemena, el presidente, que estaba ahí con su decán. Mi papá, que estaba con tragos, arrancó el mantel de la mesa, y se cayó todo lo que había en la mesa. Y el decán cumplió con su deber, se llevó la mano
a la pistola y a Rosemena le dijo, cuidado, el borracho es sagrado. ¿Cómo se han perdido esos principios? Totalmente. Hacer las cosas de frente es algo que se ha perdido. Así es. No eres de un curuchupismo y mojigatería total. Usted nunca ha estado preso. No. ¿Por razones políticas ni por las otras? No. ¿Ni manejando tragos ni nada? No. ¿Nunca ha estado ni cerca de estar preso? Ah, cerca puede ser. ¿Cuál ha sido la vez que he estado más cerquita, como diciendo, uy, cuando uy, me perseguían por manejar sin licencia? De joven manejaba sin licencia. Sí. Pero su padre es ministro, pues ahí había que decir nomás, mi padre es ministro y... Mi papá no comulgaba con esas cosas. ¿Con qué? ¿Con que usted maneje sin licencia? No le gustaba que las cosas se hagan como no se deben de hacer. ¿Y usted para los puñetes? Si quiere averiguar. ¡No! Se ha de haber sido bueno, ¿verdad? ¿Usted cuánto tiene? 33. Esa investigación. Claro, ¿verdad? Si usted me investiga a mí. ¡Lo sano de 33! 33. Yo tengo 70. Pero no voy a tomar ventaja de esa diferencia. Claro. No, yo soy malazo, así que puede quedarse tranquilo. Pero alguna vez se trompeó y le pegaron. Claro. En la época del colegio. Varias. Me pegaron porque así aprendí a pelear. Mi papá hacía que nos peguen al llegar a la casa para que aprendamos a pelear. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que cuando yo salía de la escuela del Cristóbal Colón, la calle donde yo vivía, que es O'Connor, no era pavimentada. Era la última calle del barrio del Centenario hacia lo que hoy día es el sur de Guayaquil. Y entonces era cercana al Camal. Y había unos chiquitos del Camal que, cuando yo venía caminando, me buscaban bronca y, bueno, hasta que aprendí a pelear, me pegaron. Pero le buscaban por las puras. Claro, porque mi papá les pagaba para que me peguen. Sí, si no, ¿cómo aprendí a pelear, digamos? Ahora es que se pelea pañuelazo, ¿no? Antes no. Claro. Usted también con papeles, ¿no? No, con papeles cuando no me alcanza la mano. Yo tenía que llamarle al juez ese a... Eso era porque la mano no me alcanzaba, entonces pegué con el papel. Necesitaba una extensión. Una extensión, así. ¿Cree que perdió la cabeza ese día? No. ¿No se arrepiente? No, en lo más mínimo. Si no hacía eso, le costaba 300 millones de dólares a Guayaquil para pagarle unos sinvergüenzas que habían estafado a la ciudad. ¿Pero hay alguna acción política de la que usted se arrepiente? Bueno, primero, quiero volver al barrio del Centenario. ¿Usted era amigo ahí de Ricardo y Raúl Patiño? Ricardo y Raúl vivían cerca. Era conocido. Pero así que digan que bruto, panas, nada. No, nunca hemos sido panas. De la infancia, ¿quién reconoce usted de los que ahora están en el gobierno? De los que hoy día están en el gobierno, a ninguno, con franqueza. De muchos que trabajan conmigo, sí. A la mayoría de mis compañeros de universidad, de colegio, siguen siendo mis amigos, los de barrio también. En el gobierno no hay ninguno. ¿A Rafael Correa usted lo conoció en algún momento antes de todo esto? Lo conocí cuando era ministro de Finanzas de Palacio. ¿Y de ahí cuando fue ya a su despacho como candidato? Cuando fue a mi despacho como candidato. Porque en esa campaña ya no pasó eso, y luego vamos a ir por el tema de la campaña, pero antes, candidato a la presidencia tenía que pasar por su despacho, ¿no? Es como en Quito pasar por la Virgen del Quinche y por usted recibiendo bendición por su despacho. Yo no quiero que pasen, pero seguirán pasando seguramente, además es lo civilizado que el presidente de la República hable con el alcalde de Guayaquil. ¿Candidatos? Ah, candidatos. Sí, candidatos han pasado. ¿Y usted a todos recibe? Por supuesto. Si es que... Bueno, Rafael, usted lo recibió. Si me visitan como alcalde, aunque sean candidatos, es mi obligación recibirlo. El problema no es hablar. El problema es qué se habla y a qué se compromete uno. Hablar es civilizado. Pero ellos lo que querían, los que muchas veces quieren es la foto con usted. Para usarla en campaña. Bueno. Ahí la tienen, no cobro por fotos. ¿No cobra por fotos? No. Ah, qué bueno, porque aquí hay varias cámaras, déjeme, va a salir. Llamo a Raúl Patiño porque
Usted le dice en un video memorable: no te puedo pegar. No, no, eso es después. No te puedo pegar. Ven para mearte, insecto, hijo de puta. No, 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 no. Y de ahí usted dice: Raúl Patiño, no te metas que tú eres decente. A ver, ah, bueno, ya aclaró usted. Claro. El ven para mearte no es con Patiño. No, ahí se mete y usted le dice... Es con un señor que no es señor y que no lo voy a nombrar, muy bajito. Y cuando después de molestarme durante algunos días, a mí me tocaba interpelar al ministro de Agricultura. Y eran las 12 de la noche y pretendían que yo lo interpele a las 12 de la noche para que nadie oiga la interpelación. Después de haberme dicho durante 3 semanas, aquí está el diputado Nebot, hijo puta tivo del ingeniero Febres Cordero, y otra vez el hijo puta tivo del ingeniero Febres Cordero, aguanté 3 semanas. Yo no soy un hombre acostumbrado a aguantar. No. Entonces decidí irme a mi casa para que me llamaran el segundo listado al día siguiente, interpelarlo de mañana como correspondía. Este es el socialista vestido de frac de pipa y tabaco inglés. No, ese es un muy buen amigo mío. Era amigo antes con esa interrupción y sigue siendo amigo. Ese es Enrique Ayala. Ah, él es bueno. Usted no nombra a la gente, yo sí la nombro. También estuvo en el castigo. Ah, okay. Y ese no fue divino. Ah, no. En todo caso, cuando estaba afuera, oí que decía, ya salió este cobarde porque... cuando tiene que enfrentarse a los hombres se va. Entonces regresé. Y cuando regresé y me abrí paso entre la policía y me acerqué a él, se tapó y me dijo: por favor, no me pegues. Y le dije: a ti no te voy a pegar, insecto, te voy a mear. ¿Ok? Me costó. Le advierto, políticamente me costó. ¿Hasta ahora le da alguna...? No, ahora me da aplausos. Salud, 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 salud. Pero sabe que no me costó. ¿Qué? No perder mi honor. A mí la presidencia de la República me importaba y me importa un carajo. Mi honor me importa mucho. Y con mi honor no se mete nadie. Pero usted eso cree... ¿Usted cree que ese capítulo afectó sus aspiraciones presidenciales? Sí, sí, en alguna parte. Y mejoró mi posición personal. Porque después daba declaraciones desde la bancada socialista. Y todos estaban ahí calladitos. No sé si oían o no oían, pero calladitos. Yo digo, usted en el colegio debe haber sido brutal, aunque ahorita se diga de santo, pero ven para mearte, insecto, hijo de puta. Eso... ¿Lo venía ensayando? No, o... Porque para que te salga así de la nada un insulto tan fino. Salió de la nada. ¿Cuál es el peor insulto que le han dicho a usted? Ahí le están sirviendo. El peor insulto... No, no, no. Bastante agua, tranquilo, que después pierdo los reflejos y como usted no se puede, o a lo mejor nos ahorcamos los dos aquí. Así que vamos, tranquilo. Cuidado, Sixto se llama, ¿verdad? Pero no Durán. No, Durán. Bueno. Ya vamos a llegar a Sixto también. A ver, el peor insulto cuando insultaron a mi mamá. Ahora es un saludo. A usted uno le decía, hijo de puta, uno peleaba con el más grande. Ahora los chicos se saludan así. Habla, hijo de puta. Ajá. Es que ha cambiado la sociedad, abogado, ¿verdad? La sociedad no ha cambiado. La gente ha cambiado. Qué distinto. ¿Y cuál es la diferencia? Mucha. Porque la uno es un problema de conjunto, el otro es un problema individual. Usted no puede dejarse arrastrar porque las cosas cambien en manada. Pero la política... La política ha cambiado en muchísimos sentidos para mal. Y en otros es como que... Bueno, es que ya también... Pero en la asamblea no hay cómo escuchar esas cosas ya como... Ya no se puede escuchar nada porque lo tienen en una aula de vidrio. La gente no puede entrar a las barras, no hay periodistas, no hay nada. Es que ya no hacen nada ahí adentro, ¿verdad? No, yo no creo eso. Mire, mire. Aquella asamblea selecta. No, sé cómo hacer algo. Yo le voy a decir algo. Yo creo que hay una gran capitis diminutio en la clase política ecuatoriana. Pero usted no puede confundir eso con desinstitucionalizar el país. Criticar al poder legislativo está bien. Generalizar está mal.
Cuando usted dice que todos los políticos son unos miserables, está mintiendo y está haciendo un daño a la institucionalidad del país. Cuando usted dice que todos los diputados son unos ineptos, está equivocado. ¿Y eso a qué ha llevado? A lo que estamos hoy día. Y a que los jóvenes no se interesen por política. Sí, los jóvenes no se interesan por la política, porque la política no merece que nadie se interese por ella tal como se practica en el Ecuador de hoy día. Y cada vez peor, es repugnante. ¿Y por Pero eso, porque eso proviene primero de generalizar. Y eso lo encabezó mucha gente y lo acolitó la prensa. Pero un segundo, si no, 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 no. Y yo creo que hay que defender la prensa, sí, con claro. todos los errores, como hay que defender todas las instituciones con todos los errores. Y por eso hay una digresión. Usted le pone humor a las cosas, hablemos de algo serio un minuto. Yo creo que es terriblemente condenable lo que está haciendo el gobierno en materia de persecución a la prensa, a los periodistas. Y una vez más lo acaba de hacer al sancionar a estos medios, 7, entre ellos La Hora, de una manera totalitaria, antidemocrática, que lesiona la libertad. Y veo gente que se desespera. Yo creo que no hay que perder ni la fe ni la capacidad de lucha. Las grandes batallas no tienen plazo, tienen meta. Y la meta es la victoria, no importa cuánto dure. Pero la cosa es llegar vivo a esa meta. Bueno, y si uno se muere por lo que cree, se muere. De algo se tiene que morir uno. No, pero digo institucional. Lo peor es morirse como cojudo. Eso sí es terrible. Pero yo digo llegar vivo institucionalmente como medios de comunicación. Pero si los medios no se mueren, las compañías no se mueren. Te clavan esas multas que andan clavando de 153 mil dólares. Eso es un abuso y es una forma de coacción. Pero en el fondo hay algo peor que ha hecho este totalitarismo. Sostener el absurdo jurídico de que las empresas jurídicas delinquen penalmente. ¿No es cierto? Eso es como que si el gerente de la Coca-Cola viola a la secretaria y resulta que multan a la Coca-Cola o la lleva. No, pues mi amigo, el que delinque es el ser humano. Pero hay que luchar contra eso, hay que seguir luchando, no hay que desesperarse. ¿Y cuál es el futuro? Por ejemplo, Lenín Moreno dijo una vez que era amigo suyo, ¿es verdad? Sí, es verdad. Así pana pana de WhatsApp no, y qué onda. Mire, yo no... ¿De dónde lo conoce? Mire, conozco a Lenín Moreno desde... Empiezo por conocer a su padre, que fue mi partidario. Y amigo de mi padre y de muchísimos años. ¿Conservador? No era conservador, era izquierdista. Pero uno tiene amigos izquierdistas, usted no. No, yo tengo... Yo sí, bueno, está bien. Yo no reniego de mis amigos, pero él representa algo que yo detesto, que es el totalitarismo, el socialismo de Estado, el manoseo de los dineros privados y un sistema económico que nos lleva a una debacle social. Una cosa es ser amigo personal y otra cosa es comulgar con la idea de los amigos, son cosas muy distintas. Usted lo conoce desde el tema del padre. Desde ahí es amigo. Sí. Luego vicepresidente, y ¿ha mantenido conversaciones últimamente con él? No, señor. Porque no. No, señor, porque no lo creo prudente y se malinterpreta. Si sin hacerlo algún infame inventó esto del pacto mío con el gobierno. Pacto mío con el gobierno. El primer año de la primera presidencia de Rafael Correa, yo peleaba en la calle, en la cadena, donde pelean los hombres con pelotas y las mujeres con ovarios, mientras los acusadores financiaban a Correa, y así lo admiten. Las tres más grandes manifestaciones de la historia del Ecuador contra lo que Correa representa. Pues yo no odio a Correa. Yo creo que cuando usted odia, tiene miedo y es vanidoso, usted no puede ser objetivo. Y cuando tiene esos tres defectos juntos, usted es un parásito de la sociedad. Cuando nos enfrentamos a Correa, siempre por causas cívicas, ciudadanas, guayaquileñas y nacionales, con objetivos claros y con resultados innegables, los valientes de hoy día, ¿dónde estaban? Nunca los vi en la calle. Nunca los vi en la calle. Imagínese si yo hubiese hablado con Lenín Moreno en la campaña. Yo sé guardar las formas. Pero la gente debe saber guardarlo de fondo. Por eso se liquidan los países.
Pero también el tema de la efervescencia social que pasó en el asunto del supuesto fraude y la gente reclamaba más presencia suya en la calle y eso generó suspicacias, abogado. Suspicacias. A ver, las suspicacias se generaron mucho antes de eso. Mucho antes de eso. Cuando inventaron esta cuestión del compromiso con el gobierno. Eso sí, cuando después de esa infamia y de muchas otras más, que no hicieron excepción con mi hijo ni con la hija de Cintia Viteri, aquí presente, sin pedir nada a cambio, la misma noche en que no finalizaba la primera vuelta, salimos a apoyar a la candidatura de Guillermo Lasso, a cambio de nada. Se agradeció ahí y se agradeció después de la segunda vuelta cuando se anunció el exit poll y él creyó que había ganado. Hasta ahí, agradecimientos. Luego vino la aventura del fraude. Yo no digo que no hubo fraude. ¿Cómo respalda de que sí hubo? Un momentito. Yo no digo que no hubo fraude. Yo lo que digo es que el que tenía la obligación de probar que hubo fraude era el denunciante. Y si tenían un control electoral gigantesco con 42 mil, el ejército de los héroes del cambio, usted sí ve televisión como yo, ¿no es cierto? Ok. Si tenían 42 mil actas, 41.042 para ser exactos, ¿por qué no lo exhibieron? ¿Por qué no las impugnaron? ¿Por qué no las confrontaron los resultados de esas actas con los resultados del CNE? ¿Por qué presentaron 4.000 actas que resultaron iguales virtualmente a lo que el CNE había publicado? Entonces, yo dije con claridad, si a mí me demuestran que hay fraude, con la antorcha de la libertad en la mano acompañaré al pueblo a reducir a cenizas el Consejo Nacional Electoral. Pero yo no puedo hacer eso por suposiciones. Yo aplaudo el civismo y la valentía de los que salieron. Yo soy el alcalde de una ciudad. De una ciudad que ha salido 3 veces con 300.000 personas a la calle. Dígame, ¿cuánta gente usted cree que había salido a la calle en esta aventura? ¿30.000, 40.000? Una monstruosidad para los que ponen 4.000 pues, o 3.000. Pero 10 veces menos que los 300.000. ¿Qué hubiera hecho el gobierno? Una fotografía, bastaba una foto para destruir la capacidad de reacción cuantitativa y cualitativa de Guayaquil. Entonces, yo no puedo someter... ¿Quién defiende luego de ese fiasco? ¿Quién sale a la calle a defender? Ahora, en estas circunstancias, cuando venga la necesidad de defender a Guayaquil, y defender a Guayaquil es defender la democracia, y defender la democracia es defender al Ecuador. Y modestia aparte. Si en el Ecuador no se ha consolidado una revolución tipo Venezuela, es por varios motivos. El primer motivo, porque aquí hay dolarización. El segundo motivo, porque las Fuerzas Armadas aquí no son una revolución, como en Venezuela. Y el tercer motivo, porque aquí hay una ciudad, la más grande del país, que impidió y seguirá impidiendo que esa revolución se consolide. Oiga, pero los quiteños también hemos hecho algo, ¿verdad? Mucho. Mucho, sí, pues, mucho, pero a ustedes no los critican, pues. Bueno, mucho. Una cosa que usted dice, yo no digo de que no hubo fraude. Claro. No es lo mismo que decir hubo fraude. Es que yo no puedo decir que hubo fraude porque nadie lo ha probado, pues. ¿Y usted no sospecha? Yo sí sospecho, pero no hay pruebas, pues. ¿Y su control? ¿Usted no aplicó su control, el control social cristiano en la segunda vuelta? Si yo no tenía candidato en la segunda vuelta, ¿cómo va a tener control? No, pero... No, pero... ¿Qué control? Pero dijo que sí iba a apoyar. ¿Apoyar? En el control del otro. Apoyar al control del otro, pues. Pero si no hay control, no hay que apoyar, pues. Además, quiero decirle, rechazaron ayuda. Eso no sabía, ¿no? Ah, sí, pero sepa, pues. Rechazaron ayuda. Mire, para volver al humor, primero algo serio. Cuando usted quiere acometer una empresa pública o privada, individual o colectiva, usted tiene que tener al menos 2 requisitos. Conocer la materia y tener experiencia. Usted no puede aspirar a ser piloto de avión si maneja taxi. Y usted no se embarcaría con ese piloto, ¿no es cierto? Si eso no se hace en el avión y en el taxi, ¿por qué se quiere practicar en la República? No vaya a ser como decía Joaquín Sabina, y por eso me acordé,
de Matajari, ¿no? Que creyó que era espía y que era cantante. Y decía Sabina, Joaquín Sabina, espiar ni cantar sabía, pero el trasero movía con gran energía hasta que las copas rompía. La fusilaron y se murió sin saber por qué se moría. Ok, ese es el tema. Pero si bien puede haber sido una novatada política el tema... A costa del Ecuador, espérese. A costa del cambio. Espérese un ratito. ¿Ah? A costa del cambio, novatada política. ¿Hasta cuándo pagamos pendejadas políticas, no novatadas políticas? Pero a la final... A la final era la única opción que había ya en segunda vuelta. Agua para su vino y agua para mi whisky. A la final era la única opción que había, pues. Claro, abogado. Y yo voté por esa opción. Pero él está bravísimo con el señor. Yo no estoy bravísimo, yo tengo un problema personal con el señor Lasso. ¿Tiene? Sí, señor. Que nunca permití que comprometa nuestra decisión. Lo mismo le pasa a la señora aquí presente y lo digo con su autorización, a Cintia Viteri. Nunca comprometió nuestra decisión de jugárnosla por el Ecuador votando y apoyando esa opción. ¿Usted cree que el señor Lasso pasó de 22% en Guayaquil a 53% por arte de Birloque? ¿O por los 30 votos que la señora tenía aquí, el 30% en la ciudad de Guayaquil? ¿Y que pasó en el país de 28% a 53% sin los 16% que sacó Cintia Viteri? Pero todo. Entonces, no se ha devenido. No, un momento. Escúcheme, no hay un análisis que se hizo, no nuestro, y se lo puedo mandar. El 92%... de nuestra votación fue Guillermo Lasso, por la acción de convencimiento en los barrios por parte nuestra. La empresa privada y la empresa política, mal llamada empresa política, no son iguales. En la empresa privada se ordena, en la política se convence, y eso es lo que nosotros hicimos. O sea que nunca lo personal, estuvo por encima del futuro del Ecuador. Nosotros somos gente noble, somos ecuatorianos, vivimos aquí, respiramos el mismo aire, pisamos el mismo suelo que la gente que votó por Lasso y que la que votó por Lenín. Este país tenemos que sacarlo adelante entre todos si queremos que salga adelante. Pero eso a mí no me permite disculpar la bajeza de la campaña de Lasso. Yo no disculpo eso. Pero, abogado, las peleas, okay, de ustedes, en realidad, no, nos afectan a todos. No. ¡Claro! Mi actitud y la actitud del social cristianismo, de Madera Guerrero y Cintia Viteri, no afectó en nada. Al revés. Digo, para el futuro ya. O sea, ya pasamos la... ¿Ya háganse amiguis de nuevo o no? No hay forma de ser amigos de nuevo. Digo yo. ¿Sabe qué hace alguien cuando ofende sin motivo a otros? ¿Qué hace un hombre decente cuando hace eso? Ofrece disculpas. Ok, dígale eso. No a él. Allá le voy. ¿Se está viendo esto? Eso es lo que... Porque ya, la leche ya está derramada. ¿Ya? A mí la leche no se me derrama, mi amigo. Las cartas están jugadas entonces. ¿Cómo? Y ya... Como dijo César, ¿no? Alias acta es, la suerte está echada. Exactamente, la suerte está echada y ahora hay que ver hacia el futuro. El futuro dependerá de lo que los ecuatorianos quieran hacer. Mire, el liderazgo de hoy no es el liderazgo del capataz, no es el liderazgo del dueño, es un liderazgo colectivo, es un liderazgo donde la gente se tiene que involucrar a ser parte de la solución, no del problema. Sí se necesitan líderes, pero no hay líderes sin pueblo. Ni pero pueblo usted, sin líderes. A usted también le dicen que es un caudillo... A mí me han dicho muchas cosas. Cojudo no me han dicho nunca. Claro. No, de cojudo no tiene un pelo. Digo, pero también no se cree usted... O sea, también se lo acusa como... También que usted cree que es propietario de su votación. ¿Yo soy propietario? Le estoy preguntando. No. El pueblo que vota por mí es el propietario de mi persona. Yo soy empleado del pueblo de Guayaquil. Yo nunca he hecho una marcha para mí. Siempre he hecho marchas para los demás y por los demás. Dígame un caso. Haga una para el castigo divino un día de este día. Bueno, con usted hacemos una marcha. Dígame a dónde y para qué. No sé.
No. Eso es un grave error pensar que uno es dueño del pueblo. El pueblo es el dueño de uno. El pueblo es el jefe de uno. Uno tiene que ser orgullosamente empleado del pueblo. Esa es la diferencia. ¿A qué le atribuye usted el éxito de Alianza País, el éxito electoral? A que se preocupó por lo social. Destruyó la democracia, destruyó la libertad, destruyó la economía, pero se preocupó por lo social. ¿Ya sabe a qué viene el fracaso ahora? A que cuando se destruye la economía se va la plata y sin plata no hay servicio social que quede en buenas intenciones y se van perdiendo los votos. Nosotros, modestia aparte, en crisis tenemos el dinero para hacer servicio social. Y estuvo por eso hemos ganado. Estuvo entregando libros esta semana, ¿no es sí, cierto? Sí, señor. Ese no sale el capítulo de la mofle en ese libro, ¿no es cierto? No, porque los libros son buenos. Claro. ¿Sí vio lo de los libros del gobierno con la mofle y el Michelena? He visto muchas cosas en los libros del gobierno. Ahí mismo, mínimo, de decir algo de usted ahí. No sé. Ni me interesa, con toda franqueza. Pero aquí se estudian libros buenos y gratuitos. ¿Y cuál es el legado de Rafael Correa? Usted, ¿verdad? Buena coteja le tocó a usted también. Sí, señor. Claro, buena puñetiza política hablando. Sí, señor. Despreciar al enemigo reduce la importancia de las victorias. Pero no le va a coger depresión de que se acabó la bronca y de que ¿dónde estás, Rafael? No. Yo prefiero trabajar que pelear, pero... Bueno, hay que pelear, que pelear. Por Skype, así, de aquí para adelante. Mire, yo le traje una cosa, para que no se olvide de él y pueda pelear, le traje otro monstruo verde flex para que lo ponga en su mesita de noche. Es otro, para que se recuerde, es un monstruo verde flex. Ojo gato también, igual que Correa. Yo soy alérgico a estas cosas. Y si es que no se le parece... No la puedo tener en el velador. Le ponemos el único mechón de pelo que le queda. Para que se le parezca más. Póngaselo así para que se vea como hombre. No lo va a extrañar. No. Pero a usted le gustó esto de la bronca. Incluso habían votantes suyos que también votaban por él. Ay, ¿cómo se entiende eso? Se entiende muy fácil. El pueblo pobre recibe de un presidente que tiene inclinación por lo social cosas que no puede recibir de un alcalde que tiene inclinación por lo social. Y recibe de un alcalde que tiene inclinación por lo social cosas que el presidente no le puede dar. Ser y a ideología, la hora de la hora, usted ideología, sabe, usted sabe la ideología del pueblo. Comer. Y salir adelante. El arzobispo Marx, no Carlos Marx, el arzobispo de Múnich, para que no digan que lo digo yo, y una vez se burlaron de Cintia por decirlo. Pero ahora claro quién lo dijo. Carlos Marx, el del Capital, no. Carlos Marx, el arzobispo. No, yo decía el del SRI. Reinhard Marx se llama el señor. A ver, el señor decía, no le hable usted de democracia, de libertad y de valores a un pueblo que tiene necesidades de vestido, de comida y de medicina. Y esa es la verdad. El problema de nosotros es que podemos pensar en la democracia, en la libertad y en muchas cosas, porque cuando nuestra madre se enferma, se cura o se puede curar. No tenemos hijos que no pueden ir al colegio. No tenemos que sortear la comida dentro de la casa. ¿Me comprende? Esa es la diferencia. Y el que no sabe eso, no sabe de política. Pues la política está degenerada, pero la definición de política no se puede generar. Es la actividad más excelsa del universo, porque es la que hace posible el bien de los demás. Que muchos la practiquen al contrario es otra cosa. Ahí es donde usted encuentra por qué hay ese voto cruzado. Vaya, háblele usted pues, al pueblo de libertad cuando no ha comido un día una familia entera. Vaya, háblele al pueblo de democracia cuando tiene que sortear qué hijos van al colegio. Pues. Háblele al pueblo cuando va al hospital y no lo reciben, pues cuando hace una llamada al Seguro Social lo tienen después de 3 meses, pues cuando ya no se ha muerto, se ha curado. Digamos. ¿Votan por Correa? ¿A pesar de aquello? A pesar de todo lo que le han dicho a Correa, con razón, ¡con razón! Una votación social lo respalda, lo respaldará cada día menos cuando por administrar mal el dinero se acabe el dinero con el que se puede atender lo social. ¿Le queda futuro político? Yo en este país he visto muertos cargando sacos de arena, mi amigo.
No lo sé, no soy pitonisa. Pero, al ojo, también usted tiene una trayectoria política que sí sabe. El tipo tiene... La tengo completa porque no hago predicciones al ojo. Pero ahora que se le va a él para los puñetes, le regresa el loco. Así que usted puede estar tranquilo porque va a haber pelea. Va a haber bronca. Si el señor Bucarán quiere pelear, pelearemos. Y si no quiere pelear, no pelearemos. Venga a pelear, si viene con 20 años reprimido, el señor va. Ya veremos, ya veremos. Imagínese, va a explotar. Esperemos que me siga quedando más tiempo para trabajar. A mí me han elegido para trabajar, para cambiar para bien la vida de la gente. Eso es servir. Con palabras no, con obras, con promesas no, con compromisos cumplidos. ¿Y si es que él se lanza a la alcaldía, usted se lanza solo para la bronca? No, para ganarle a Bucarán no se necesita Jaime Nebot. ¿No? No. Porque Dalo dijo que se lanza. ¿Quién? Dalo dijo que se lanza en el 2019, no dijo para qué. Pero yo no creo que se lance para la junta parroquial de ni sé dónde. Tiene derecho a lanzarse, es su derecho como ecuatoriano. Nadie tiene que disgustarse por eso. Hay otros que se disgusten. Si yo llegué primero, si esto no es un juego de la pega, los niños ganan los que tocan madrina, mi amigo. ¿Usted lo odia? ¿A quién? A Bucaram. Yo no odio a nadie, ni le tengo miedo a nadie. Si es que lo ve, ¿le extiende la mano? No. Una cosa es odiar y otra cosa es no hacerse respetar. Son dos cosas muy distintas. ¿Por qué tiene este sentimiento? ¿Cuál es lo que... Por la misma causa que no le extendería la mano al señor Guillermo Lasso. Y no lo odio. Ni lo voy a odiar. Yo no odio a nadie, no le tengo miedo a nadie. ¿Tiene el mismo sentimiento con Guillermo Lasso que tiene con... Eso es el sentimiento, eso es el mismo, el sentimiento es el mismo, el grado es distinto. No me diga que Lasso está arriba. No, está abajo. Claro. Ya se me iba a caer todos los conocimientos de historia reciente del Ecuador en una sola conversación. ¿Usted tiene pica de que le ganó él? ¿Quién? Abdalá Bucaram. ¿No? La presidencia. Me ganó porque a mí me faltaron los votos. Y yo no me pongo bravo por eso. ¿Cree que el asunto de las marihuaneras y los rateros fue determinante en aquello? Determinante no. Yo... ¿Qué quiere que le diga? ¿Que yo perdí las elecciones por culpa del ingeniero Flores Cordero? No, yo estoy preguntando. León me dio más de lo que me quitó. ¿Sí? Y mi pregunta obligada es, ¿qué le quitó? Votos, porque esa frase me quitó votos, pero su acción permanente me dio más votos de lo que me quitó. Mire, uno en la vida tiene que saber perder con dignidad y ganar con sencillez. Yo no digo con humildad, ganar con sencillez. Yo no me quejo de la política. Yo me enfrenté a pesos pesados de la política. En su mejor momento de la historia, a mí Bucarán en la costa ecuatoriana y en Guayaquil no me ganó nunca. Yo he ganado 10 elecciones en 24 años en esta ciudad y esta provincia. 10 elecciones. A mí en la sierra no me va tan bien como en la costa. ¿Por qué? Y por eso hay que preguntarle a sus paisanos. Porque no va, pues, si no va nunca, ¿qué quieres? Todo control remoto y en la televisión también hay que pasearse, comerse, hay un jaguar loco, alguna cosita, pues. Mi amigo, el jaguar loco se come en Imbabura mejor que en ninguna parte y me he comido alguno, con eso no se gana elecciones. ¿Okay? Pero sí hay que darse una vueltita. Hay que darse una vueltita cuando uno es candidato o quiere ser candidato. Ahora cuando voy por turismo, entonces otra cosa. Iba con el Rodas y con el Carrasco y todo eso, fue al carajo también, ¿no? No, mire, ahí nos equivocamos que todos. Lo mete Ramiro González, qué cosa rara. ¿Quiere que le diga una cosa? Fue el único coherente dentro de la unidad. Yo no voy a avalar nada más que su coherencia. No tengo por qué avalar nada más que su coherencia. ¿Okay? El coherente era Ramiro González. Escúcheme. Nos equivocamos los dos grupos. Yo pensé que la unidad era por el país, para sacar adelante el país. Siempre creí en eso. Guillermo Lasso pudo haber sido el candidato de la unidad. No lo fue, porque un buen día, sin que me dé ningún motivo, dijo, yo no quiero y no voy a hacer y no voy a tener ningún acercamiento con los socialcristianos. Cuando dijo eso, nosotros pusimos de candidata, una gran candidata, Cintia Viteri. Porque los partidos
Porque los partidos políticos existen para defender sus tesis y para tener candidatos, pues. Más aún cuando alguien que puede hacer una alianza desprecia a un partido político. Cuando vino la campaña electoral, con consentimiento de Cintia, yo propuse que se retiren las candidaturas de Cintia, de Guillermo Lasso y de Paco Moncayo para que por encuestas se designe al que más chance tenía, que en ese momento era Guillermo Lasso. El propio Alfredo Pinargote lo dijo en Vistazo: ha desperdiciado Guillermo Lasso la oportunidad que en bandeja de plata y a cambio de nada le ha propuesto Nebot. Entonces, aquí las cosas son absolutamente claras. Pero ayer el Paco también le dijo que está mirando fuera del pinche. Bueno, también dijo que no. Ahora, ¿por qué nos equivocamos? Porque yo creía en esa unidad por el país. Ellos creían en una unidad porque, pese a que yo tengo 18 años diciendo que no voy a ser y no voy a ser candidato a la presidencia de la República, y nunca le dije a nadie en la unidad algo que no sea eso, y de eso hay muchos testigos, ellos pensaban que yo estaba haciendo un movimiento para ser yo candidato. Entonces, ellos pensaban que iban a llegar al poder conmigo, y yo pensaba que al país le convenía la unidad para echar abajo, salvo lo social, todo lo que representa este gobierno nefasto que nos ha conducido donde nos ha conducido en este momento. Esa es la diferencia, mi amigo, nada más. Diferencia de opiniones. El uno es como el salmón que se trepa por el chorro y el otro estaba luchando por el país. Y yo sigo luchando por el país y no me canso. Pero el pues que ya usted está peleado con Rodas también. No. No, muy convencido. Yo no estoy peleado con Rodas porque Rodas no me ha ofendido. Pero se fue con Lasso. Y tiene pleno derecho. Yo no voy a resentir con alguien porque, oiga, mi hermano votó por Guillermo Lasso e hizo campaña por Guillermo Lasso contra Cintia Viteri, mi hermano. Y no me he peleado con mi hermano porque no tengo por qué pelearme. Pero el que me ofende a mí o pide disculpas, nos mantenemos distanciados, mi amigo. Yo soy bien hombrecito en eso. O sea, está jodido, esa cosa no se compone. No sé quién es el jodido, pero no voy a ser yo. Tómese un traguito que está muy bien. No se preocupe de mi traguito, que yo me lo acabo solo. Murió Sixto Durán Valle. Sí, señor. No fue usted al velorio. Yo mandé... ¿Nunca se acabó también esa disputa? Se ve que usted no leyó mi tweet sobre Sixto Durán. La familia lo leyó, lo hizo un póster enorme y lo puso en el velorio de Sixto. Con Sixto nos distanciamos por diferencias de carácter político. Nada más. El Partido Social Cristiano nace en Quito con Camilo Ponce y con Sixto Durán Ballén. Sí, señor. Luego se vuelve una fuerza potente de la costa. Sí, señor. Y bueno, Sixto llega al poder por un partido efímero. Sí, señor. Pero ¿a qué se debió esa ruptura? Incluso Camilo Ponce, entiendo, amigo de su padre, entre los dos se bajaron a Arroyo del Río en parte del movimiento de derrocar a Arroyo del Río. No se vaya tan atrás. Simplemente, como en muchos partidos políticos, hubo discrepancias que nos llevaron a una división. Pero esa discrepancia no pasó por la calumnia, no pasó por el insulto. Cuando vino la guerra, estuvimos juntos, como tiene que ser. Después estuvimos juntos en el Congreso, como tenía que ser, defendiendo una tendencia. Y cuando se murió, más allá que tuvo una vida larga, 90 y pico de años, pues tenía la de mi padre. Y tomaba, lo lamenté, y fumaba hasta los 90, qué envidia. Hacía gimnasia también. Lo lamenté, porque discrepar, incluso pelear con armas nobles, aunque sea a bala, es digno. Lo que no es digno es calumniar, es una bajeza insoportable en alguien decente. Volvemos a Guillermo Lasso. No, volvemos a un concepto. ¿No estamos un poco obsesionaditos con eso, abogado? Yo no me obsesiono, que se obsesione a usted, que me ha preguntado 10 veces. Yo hablo de Guillermo Lasso, usted me pregunta. Usted va, Abdalá está en usted, el mismo rango y tal y cual. Usted me ha preguntado, yo vengo aquí a contestarle lo que usted me pregunte, si no va a decir que no le quiero contestar. No tengo obsesión con nadie, mi amigo. Yo tengo una obsesión, servir a mi país, servir a mi ciudad. ¿Su relación con Borja? Buena. Yo estimo al doctor Borja y creo que es recíproco. Es un hombre valiente. A pesar de las diferencias, incluso se acaba el gobierno de León. El León estuvo creo que 8 o 7 meses en la casa por un asunto penal de Cid y toda esta vaina. Sí, señor. A pesar de eso, ¿eso no es irreconciliable? Borja nunca recibió insultos míos, ni yo recibí insultos del doctor Borja.
y peleamos duramente. Yo le tumbé 7 ministros de Estado al doctor Borja cuando yo era diputado en el 90. 7, no uno. ¿Cómo se tumba un ministro? Interpelando cuando se interpelaba. Claro, ahora no se caen ni por nada del mundo. Entre ellos se tumban, pero del otro lado... Yo me llevo muy bien con el doctor Borja, un hombre respetable y serio. Siempre pensé que era eso, mi discrepancia con él eran otras. ¿Y qué opina de la izquierda democrática hoy por hoy? Que no existe. ¿Un asambleísta tiene? Bueno, y es una buena persona, Vilma Andrade. Pero ya partidos de 2%, de 3% son respetables, pero en la vida política no pesan. ¿Ustedes están contentos porque tienen la mejor bancada desde el siglo XXI? Okay. Del año 2006. Desde el año 2006. Sí, señor. ¿Y qué se puede hacer en la asamblea? Porque al final son minoría. ¿Sabe cuántos votos? ¿Van a votar con creo? ¿Sabe? Perdón, yo no creo, estoy seguro, que cuando está de por medio la democracia, la libertad, el tumbar la ley de comunicaciones, el rescatar la independencia y las funciones del Estado, el defender a los fondos de los maestros, a los jubilados, la plata del Banco Central, las utilidades de los trabajadores que están recortadas. Yo pienso que el estar en bancadas distintas no lo puede volver a uno socialista de Alianza País. Por lo menos nosotros no nos vamos a volver. Ahora, si el berrinche y el capricho llegan a eso, será por otro lado, no por el nuestro. ¿Pero qué pueden hacer si es que son minoría? ¿Usted sabe cuántos diputados tenía Febres Cordero cuando tumbó al doctor Fero Blum? Uno. ¿Sabe cuántos diputados éramos nosotros cuando tumbamos 7 ministros de Estado? 17. Y tuvimos mayoría por la contundencia de nuestras intervenciones. Pero eran otros tiempos también. Era otra gente, ya se lo dije, esta es la segunda vez. Claro. ¿Ok? Era otra gente. Y otro proceso político, abogadora, el corralito Verde Flex es bastante... Es un alambre de púas. No hay duro. Mal que dure 100 años, 50 y 60, sí, pero no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista, mi amigo. Y esto se acaba. El país de Correa se acabó. Yo lo dije en la manifestación de junio del año 2015, y el presidente Correa lo es por unos pocos días más. Hay mucha gente que no se da cuenta de esa transición. Correa se fue. Y no se fue porque se quería ir, pues. Se fue porque sabe que debía irse. Pero le va a picar la yo no sé cómo va a aguantarse en la casa, él allá en Bélgica. Ese es un problema de él, no va a aguantar. Aguantarlo en la casa debe ser terrible de allá en Bélgica. Ni usted ni yo somos la mujer, así que no hay problema. Por suerte, vea, por suerte. Por ahí están corriendo, no sé si unos papeles con preguntas, en algún momento llegarán. Usted topó, y yo no ahondé en el asunto de la relación del gobierno con la prensa. ¿A usted la prensa lo ha jodido? La prensa me ha criticado. Hay veces con razón y hay veces sin razón. ¿No le ha dado ganas de...? Sí me ha dado. Pero no se debe hacer. No he roto un periódico. ¿Cuál es el peor ataque que usted recuerda? En la época del gobierno de Febres Cordero, el diario Hoy me atacó mucho. Uy, daba duro. Rey. Y daba duro. Y nosotros, pero en verdad... ¿Usted era compañero del colegio del Gringo Mantilla? Sí, yo fui compañero y soy muy amigo del Gringo Mantilla, todavía. Y nosotros tuvimos una reacción contra el diario, hicimos una manifestación. Pero mire, uno madura en 30 años. ¿Que no es maduro? Una cosa, no, pues está podrido. Ahora habla con las vacas, yo sé. No, ¿vio eso? Excelente, Dios sí, mío. Sí, me extrañó que no hable con los burros, pero en todo caso debe ser que ya los tiene con él. En realidad, uno comete errores, pero es que tiene que rectificar, pues. Si esa es la evolución positiva del ser humano, no es no cometer errores, es rectificar los errores. Yo creo que hoy día, sin prensa, estamos peor que con una prensa abusiva, que no es el caso del Ecuador. Y no digamos con una prensa normal. Una prensa normal es la voz de los que no tienen voz. Es cómo se informan las personas de... una verdad única que no existe. Entonces, eso hay que respaldarlo. ¿Y la reacción de León ante los ataques de hoy? Fue la suya. Yo no la defiendo, él no la puede defender porque está muerto. ¿Puede haber cambios con Lenín Moreno? Como se pronostica y mucha gente está esperanzada en que algo cambie. Debe haber, por el bien del país, por el bien del mismo, porque un gobierno en las condiciones... ¿Qué urgencias tiene que cambiar? O sea, desde el punto de vista económico... Para mí tiene que cambiar
una actitud totalitaria frente al control de las funciones del Estado, tiene que cambiar una actitud totalitaria frente a la libertad, tiene que cambiar la actitud de hacer caja chica con los fondos privados ajenos, tiene que cambiar el mirar al agarro ecuatoriano del cual vive la mitad del país, tiene que cambiar el desterrar un sistema contrario a la inversión privada, a la confianza, a la seguridad jurídica, a los estímulos, sin los cuales no hay producción, no hay empleo, no hay progreso. Pero le van a dejar cambiar. Usted, bueno, que es su amigo, ¿usted cree que tiene capital político como para dar un golpe de timón? Yo no sé lo que piensan mis amigos. Yo solo intuyo que los presidentes son presidentes para mandar. No todos. Bueno, no sé. No todos. Usted, por ejemplo, ¿qué podría sugerirle a él para distanciarse? Así como usted tuvo que también marcar distancias de León, tal vez su mentor, si es que se lo puede llamar así. Puede decirle, yo no tengo esos complejos. Ya, entonces, usted que tuvo que marcar distancias para lograr su propio liderazgo, ¿qué le puede recomendar a Lenincito Voltaire para que se abra un poco de ráfico? Mi papá me dio un consejo que yo sigo al pie de la letra, no dar consejos. Yo doy opiniones. Se le acabo de dar la opinión. Pero así todo, como dice usted, no le da un infarto a Rafael. Hacer todo lo que usted dice. Es que si no le va a dar a Lenin. Claro. ¿Y Jorge Glass, qué opina de ese caballero? ¿Lo conocía? No. ¿Del barrio nada? No, no. No era, ¿de la ira de con los que se trompeaba usted? De esos... No, señor. ¿Qué? ¿En los que le pagaban para que le peguen a usted? No. De la ira, vea. ¿Ha tenido conversaciones con él? ¿Ha tenido...? O sea, ¿se ha encontrado en algún sitio, en un acto protocolario? No, señor, he conversado con él dos veces cuando el terremoto, para poder entregar las 50 casas contenedores con que Guayaquil, la empresa privada y la Teletón que yo presido, contribuyeron, entre otras cosas, a la emergencia de Manabí. ¿Y usted cree que el gobierno monopolizó el terremoto de Manabí e impidió que el resto de gente apoye, y parte de eso es la votación que ellos tienen en Manabí? Bueno, parte de eso es la votación que ellos tienen en Manabí, porque por muy criticada que sea su acción, hayan estado durante todo este año. Yo no creo que monopolizó en función de lo que a mí me consta. Hay otras personas aquí, Carla Morales está por aquí, que podría decir si la interfirieron a ella o no. A mí no me interfirieron. Nosotros entregamos las donaciones del pueblo de Guayaquil en forma directa a las poblaciones y lugares que el gobierno, que era quien coordinaba eso, indicó que se las entregaran. Nunca fuimos interferidos. A lo mejor a nosotros no querían interferirnos o no podían interferirnos, pero no nos interfirieron. ¿Usted dónde estaba en el terremoto? Estaba en San Sebastián, España. Llegué 36 horas después. ¿Y usted es así ahuevado para los terremotos? ¿Cómo? ¿Es ahuevadito para los temblores o no le dan miedo? No me ha cogido ninguno fuerte. A Rafael también le cogió afuera, oiga. Sí, a él le cogió afuera. ¿También en Europa? También en Europa. ¿No andaban juntos, pero? No. Yo andaba con mi familia. Usted duerme temprano, ¿no es cierto? Temprano. Ya están llegando las preguntas. Y me levanto temprano. La cuenta de todos, así no. Aquí usted vea. Usted me ha invitado. No, todo está pagado, alcalde. Salud. Sixto. A ver. El futuro político a 2019. Si bien usted no dice o no ha decidido el tema de la candidatura que postularán ustedes, ¿cómo ve la alcaldía de Quito, por ejemplo? Bueno, mi amigo, opinar de la ciudad de Quito no puedo hacerlo, no puedo hacerlo con precisión porque realmente no conozco la realidad de Quito políticamente hablando. O sea, ¿pero datos no le pasan? Me pasan, pero yo no sé si son confiables o no son confiables. A mí no me gusta hablar de lo que no sé. ¿Y no le pasa? ¿Usted es buen amigo de Durán Barba? ¿O no? Sí, pero Durán Barba se encuesta. Por eso, esos son datos. Las encuestas son una foto. Las fotos cambian de un día para otro. ¿Usted cree que hay un nuevo liderazgo para las elecciones del 2021? ¿Es momento de construir un nuevo liderazgo? Mire, siempre es momento de construir liderazgos. Lo que pasa es que los liderazgos ni se compran, ni se venden,
ni se heredan, ni se enseñan. El liderazgo es un problema de formación, de oportunidad, porque sin oportunidad no hay la oportunidad, valga la redundancia, de formarse. Es un problema de formación, es un problema de actitud, es un problema de trabajo. Aquí hay gente que cree que la política es cuestión de decidir ser político. No, 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 no. Usted decide ser dentista y al día siguiente está usted haciendo de odontólogo. Tiene que pasar por la vocación y un estudio de 6 años y de especializaciones. ¿Dónde aprendió? ¿Yo dónde aprendí? Primero aprendí a no querer la política por lo que vi con mi padre durante muchos años. Y después tengo 33 años en esto, mi amigo. ¿Padre estuvo 11 meses preso? Sí, señor. ¿Cómo se vive eso dentro de casa? Se vive mal. ¿Cómo fue eso? Pero ese me momento? Siento muy orgulloso porque lo sacaron con un decreto de la dictadura donde decía que él, al igual que Galo Martínez, a quien usted conoce bien, Galo Martínez Merchán, habían sido injustamente detenidos y que no habían cometido ningún delito. Y si mi familia tiene que pagar eso por nuestro nombre, está bien que lo pague. Así debe ser. Cuando metieron preso a su padre, entiendo que fue la dictadura militar. Sí, señor. ¿Dónde estaba usted y qué edad tenía? Yo tenía 23 años y luché por sacar a mi padre y al final lo sacamos. ¿Cómo se vive la persecución ya casa adentro a ese nivel del padre encerrado? Bueno, duele, molesta, pero hay que seguir viviendo, hay que seguir trabajando, hay que seguir luchando. ¿Y si usted ve al general Rodríguez Lara en persona? Rodríguez Lara no fue el culpable, fue el general González Alviar, que debe estar en alguno de los círculos de Dante en el infierno, no sé cuál. Hay el tema de derechos humanos que a usted también se le endilga. ¿Qué se me endilga? O sea, todo el tema de... Pero dígame con franqueza, pues, ¿qué violación de derechos humanos he cometido yo? No, yo no estoy... Entonces, ¿de qué estamos hablando? No. Es como el fraude esto, más o menos. Dígame. Por ejemplo, la disputa, que no disputa, sino las contradicciones que tiene con usted la familia Restrepo. ¿Conmigo? Sí. Oiga, señor, yo era gobernador de la provincia del Guayas. El caso de los Restrepo se dio en Quito. Conmigo no tienen absolutamente ningún problema. Y nunca me han acusado de eso. A mí me han acusado. ¿Tuvo un problema cuando proyectaba la película María Fernanda Restrepo? ¿Yo qué problema puedo ver? Yo vi la película, no estoy de acuerdo con lo que se dice en la película, a mí no me toca la película y tienen derecho a poner la película. ¿Cuál es el problema? Pero, ¿usted cree que en algún momento se les pasó la mano en el gobierno de León en el cuanto a la lucha? Yo solo puedo responder de estas dos manos, mi querido amigo. Y estas dos manos no han violado ningún derecho humano. Y este gobierno me ha hecho un gran favor a mí. ¿Cuál? ¿Sabe cuál? Ya se lo voy a decir. La Comisión de la Verdad me hizo 3 procesos. Tengo 3 sobreseimientos definitivos en los procesos. En gobierno totalitario, contrario, adversario. Pero el gobierno sigue usando lo mismo como arma política cada que le quieren... Bien. Eso dice Correa de la boca para afuera. Pues dice que él dice que Guayaquil es la ciudad más inequitativa del Ecuador. Pero su gobierno, a través del INEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, dice que Guayaquil es la ciudad menos inequitativa del Ecuador. Eso se mide con el índice de Gini. El índice de Gini, mientras más se acerca a 0, es mejor. Y Guayaquil tiene 0.39 de índice de Gini. No hay ciudad en el Ecuador menos inequitativa que la ciudad de Guayaquil. Y eso lo sabe Correa, pero miente, pues si miente todos los días. Pues. ¿Cómo se siente que un ex ministro de Correa dirija el equipo de sus amores? El equipo de mis amores es Barcelona y no me importa un carajo quién lo dirija con tal que lo dirija bien. En referencia a eso, y para que no esté picado, ahí vea. Otro verde. Esta semana le entregaron un homenaje, a Isidro Romero Carbo. Y merecido, salvo la falta de ortografía. La claro, pero para que usted no se quede, yo también le traje un reconocimiento. También escrito por el Team Delgado, yo no sé qué. No sé si se alcanza a ver. Lo van a acusar de delito de odio. No creo que se alcance a leer. Sí.
Dice caudillo histérico porque decía caudillo histórico en el de Isidro Romero Carbo. En homenaje al abogado Jaime Nebot, presidente vitalicio de Barcelona. ¿Sí vio que Rafael lo nombraba presidente vitalicio de Alianza País? Sí, sí, sí. Por haber conseguido permiso para venir al castigo divino y abandonar la pantomima de guardar la compostura con este insecto hijo de... Muy bien. Me agradezco. Muy bien. Vamos a conservarlo. Vamos a pasar a las preguntas del público. Pregunta del público. ¿Cuál cree que es el futuro político de Guillermo Lasso? Tiene que preguntarle a Guillermo Lasso primero y al pueblo ecuatoriano después. ¿Su poder está en el bigote? Le pregunta no, no, el bigote. No, no he jugado a ser Sansón, pero mi poder está en el pueblo, mi amigo. Le preguntan full del bigote y dije ya todas las entrevistas le preguntan sobre el bigote, si se rasuraría el bigote. No. Siempre le preguntan eso. Y digo, entonces le voy a preguntar si se rasuraría el bigote. Y digo, mejor le voy a preguntar si se ha rasurado otra cosa que no sea el bigote. La barba. Sí, porque el otro pica muchísimo. No he experimentado en eso. ¿A quiénes ve como el futuro político de Guayaquil, Ecuador, en particular? Creo que un poco ya hablamos de eso. Sí, así es. ¿De dónde saca tanta fuerza para sacar adelante de la ciudad? De la energía positiva que me contagia la gente, realmente. Abogado, ¿por qué no aceptó la candidatura a la presidencia de la República? Porque tengo 18 años diciendo que no, porque mi meta era otra. Cambié de meta, servir a Guayaquil. Y a través de Guayaquil, servir al país. Y todavía me faltan 2 años más de hacer lo mismo. ¿Y qué va a hacer después? ¿Qué? ¿Qué voy a hacer después? Lo que hacía antes. Claro. No, no, pero usted después del 2019 va a estar igual que Rafael. No, no. La próxima semana. No. Picándose. Tiene que ser un club así. Primero yo tengo que trabajar para vivir. Segundo, tengo familia. Tercero, tengo aficiones. Así que... ¿Cuáles son sus aficiones? ¿Sabe quién? Aparte de ver películas de vaqueros. ¿De vaqueros? No, yo veo todo tipo de películas. A mí me gusta mucho el cine. Me gusta la televisión. Me gusta leer. Pero no va al cine. Me gusta el campo. Si voy al cine, por supuesto. Me gusta. Claro, no es lo mismo ir al cine que no al cine. Prefiero verlas en el cine, las películas. No siempre puedo. Me gusta viajar. Me gusta vivir, en pocas palabras. Así que yo no me voy a aburrir. Solo se aburren los que no tienen nada que hacer. Claro. Alguien dijo, si el trabajo da salud, que trabajen los enfermos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. Vale. ¿Dónde vacaciona usted? Aquí, normalmente, en Salinas. Hay veces viajo una vez al año generalmente. ¿A dónde se va? Si puedo, a Europa. ¿Y trae así, típico del duty free, como todo ecuatoriano? No. Y se... Todo lo traigo, que alcance. No traigo nada, primero porque me molesta y segundo pues no me gusta que me critique por pendejadas. Entonces, si no trae, avise cuando vaya para que me traigan a mí los 3 litros. No traigo encargo a él, no es peligroso. Aquí transamos, no se preocupe. ¿Cambiará la decisión de no retirar a Ani? ¿Usted puede leer qué dice ahí? No. ¿Vivo o muerto? ¿Con quién le gustaría compartir una mesa? Nombre a 5. ¿Vivo o muerto? Que esté vivo o que esté muerto, ¿con quién quería volverse a sentar? Con cualquier persona agradable, inteligente. No tengo preferencia. Podría nombrar 50, pero ¿para qué? Oiga, ¿y Maguad? ¿Qué pasa? ¿Cómo es su relación con Maguad? No tengo relación con Maguad desde... marzo del año 1999, cuando discrepamos, no, desde antes que se vaya, cuando discrepamos por la dolarización, que acabó haciendo, pero pudo haberla hecho a un costo mucho menor y con una cotización muchísimo menor. A usted también se le habla del tema de la ley AGD y que eso terminó en toda esa vaina, ¿no? De la ley AGD, si usted revisa las declaraciones mías, mire, todo país civilizado tiene una ley de garantía de depósitos para proteger al depositante. Esta ley se hizo con ese fin, pero también con el fin de salvar a Filambanco. Si usted revisa las actas del Congreso, el abogado Nebot dijo, primero, liquiden Filambanco, primero. Y segundo, ¿sabe por qué aprobaron los diputados esa ley?
porque el Banco Central y el Fondo Monetario Internacional mandaron una carta, el Banco Mundial, que se la robaron de los archivos del Congreso. Pues yo tengo una copia, donde le decían a los diputados, si ustedes no votan por esa ley, aquí explota no Filambanco, sino todo el sistema bancario. Pero se aprobó la ley y explotó todo el sistema bancario. Claro que explotó todo el sistema bancario, porque mire, mire, la cuna del liberalismo económico es Estados Unidos de Norteamérica. ¿Qué hizo Estados Unidos de Norteamérica con la crisis del año 2008? Hizo lo mismo que el Ecuador. Le dio plata a los bancos y los bancos salieron adelante y devolvieron la plata. ¿Sabe la diferencia? Varias diferencias. Primero, plata al 1%. ¿Sabe cuál era el salvataje bancario del Ecuador? Plata al 200%. Usted a lo mejor no recuerda, usted tenía 13 años, pero yo tenía 50. ¿Ok? Plata al 200%. Segundo, en vez de cortarle las uñas a los rufianes, le dieron la plata a ciertos rufianes. No todos los banqueros son rufianes, pero algunos sí. ¿No es cierto? Ya va a volver a Guillermo. No, Lazo, no, no. Él, no. No, 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 no. Cuidado, no, no. Guillermo Lazo actuó honestamente en aquella ocasión. No, no, yo no tengo por qué tergiversar la verdad. Sí, ni el gobierno ha podido demostrarle absolutamente no, nada. Ya no, es que Guillermo Lazo no tiene nada que ver con el fideo bancario. Las cosas como son, mira. Las cosas como son. Ok. Entonces, devolvieron la plata y la economía funcionó. Eso le demuestra a usted que la ortodoxia en materia económica es una imbecilidad en circunstancias no ortodoxas. Cuando usted tiene una economía afectada por la parte psicológica de la gente, las medidas tradicionales funcionan al revés. Pregúntese a los economistas como Mauricio Pozzo, como Alberto Dajic, etcétera. Pero eso mismo dice Rafael, y por eso se queja de los economistas ortodoxos. No, no, Rafael Correa, claro, de economía, modestia aparte. Mire, cuando le decían a Cintia Viteri que ella no podía ser presidente porque no era economista, me permitía aconsejarle una respuesta. Ya tenemos un economista como presidente. ¿Quiere otro? No, gracias. Ok. También hemos tenido abogados. Sí, claro, y los abogados y los economistas compartimos un chiste, pero que no deja de ser verdad. ¿Y sabe cuál es ese chiste? Ese chiste es que Dios inventó en este caso a los economistas para que los meteorólogos no queden tan mal. Es los del INAMI. Los del INAMI. Gracias a Dios existen los economistas, entonces. Cuando se ve en el espejo, ¿qué ve? Mi cara, y me gusta. Usted sabe que me gusta ese su cara. Sí, y no, sí. ¿Se considera un tipo guapo? No, no, no. No porque soy hedonista. No, no porque soy ya hedonista. Ya lo veo todas las mañanas. No, no, no. ¿Sabe por qué? El tipo más guapo. No, yo no tengo ese tipo de efecto. Le voy a contar también otra anécdota. Yo era un muchacho cuando el presidente Yerovi ejercía el poder. Y un día regresaba de Quito y mi papá me pidió que le lleve unos documentos. Yerovi era nuestro vecino. Yo soy muy amigo de sus hijos, de Fernando, que vive en Quito y todo ello. Y subí. Me hizo subir. Estaba en el baño, un calzoncillo y camiseta, afeitándose con ese espejo, un alambre que tenían los viejos, espejo redondo y con navaja. Digo, ¿cómo está don Clemente? Aquí, hijo mío, haciendo lo más importante del día. ¿Qué le dije? Afeitarse. No, dice, viendo que sigo siendo el mismo viejo feo y el mismo Clemente. Porque uno se viste, sale de aquí y los que lo rodean me dicen que es alto, guapo, delgado y levantón. ¿Okay? Voy a aplicar la misma dosis yo también. ¿Todavía se para de cabeza? Todavía. ¿Se para de cabeza? Sí, todavía. ¿Así yoga y ese tipo no, de cosas? No, yo no hago yoga, pero me paro de cabeza. ¿Así como que voy a pararme de cabeza? Sí. En media sesión del consejo. Así cuando, cuando alguien cree que no me puede parar de cabeza, me paro de cabeza. ¿Cuál es el problema? ¿A que no se para ahorita? No, ahorita. Ahorita no. Dice que si practican yoga. No. Debería. ¿Cuál ha sido el momento más jodido en su carrera como alcalde y el más gratificante? Como alcalde, ningún momento jodido y gratificante es todo. Como político, Taura, el 17 de enero de 1987. Terrible. Gracias a Dios, la democracia, la constitución y el presidente Febres Cordero salieron bien librados. Usted se salvó por poquito de estar ahí, ¿no? Por 20 minutos. Yo me salvé por 20 minutos porque el presidente Febres Cordero me encargó que le proponga la cartera de trabajo a Guillermo Chang. Guillermo Chang se atrasó 20 minutos.
y fueron los 20 minutos que nos tomó a Jorge Arosemena, que anda por aquí, que era mi jefe político, y a mí llegar a Taura. Y no nos dejaron entrar, gracias a Dios, y por eso pudimos regresar a Guayaquil y evitar que se caiga el gobierno de Guayaquil. Y ese día, otro consejo de mi papá. ¿Es la verdad o es la excusa que le dijo a Leo, hermano, llegué tarde por culpa de este tipo? Yo no doy excusas. Y si se la hubiera dado, hubiera sido una buena excusa, porque gracias a que nos quedamos afuera, él también salió. ¿Qué opina de la ley de las Fuerzas Armadas Civiles, la que se está tramitando en la Asamblea? Un asco. Ilegal, inmoral, inconstitucional e innecesaria. ¿Qué opina sobre Rafael Correa? ¿Se va a postular para candidato a la alcaldía de Guayaquil? Así dijo el comandante Collahuazo, el del picnic de... El mismo pensamiento que respecto a Adela Bucarán. Es libre de presentarse... Es que yo no lo veo. Imagínese debatiendo en el Consejo de Guayaquil. Debatiendo, primero. O sea, imagínense lo debatiendo. No, todos los concejales terminan en el río Guayas. Así de ahí. Ese es su derecho. El pueblo de Guayaquil verá qué es lo que le conviene. ¿Qué hará después de la alcaldía? Creo que ya lo dijo. Ya lo dimos. ¿Cree que Jorge Glass se mantendrá en el gobierno? Depende de muchas cosas, entre ellas del informe de Odebrecht. Gracias por lo que ha recuperado para Guayaquil. De nada. Ellos lo han recuperado, no yo. ¿Por qué la continua censura al arte urbano, no grafitis, murales? ¿Es el gris el color de la ciudad? Oiga, si tiene tiempo lo invito a recorrer Guayaquil. Invítenos. El Cerro Santana es un cerro multicolor. ¿Sabe lo que era? Un asco. El único museo abierto del país y posiblemente del mundo es Guayaquil. Todos los pasos elevados tienen las pilas forradas de arte urbano, ¿no es cierto?, de los mejores pintores y artistas ecuatorianos o extranjeros residentes del Ecuador. Pero el graffiti día, no le gusta. El graffiti, que no contiene mensajes, sino que es un manchón de los bienes públicos, no es que no me gusta. Sí, no me gusta, pero además no le gusta la ley porque es un delito, dañar los bienes públicos. Hay unos que son vandalismo, esas cosas, esos pintarrajeos cualquiera, pero sí hay artistas urbanos que grafitean. Bueno, a muchos que defienden eso, yo tengo un remedio para eso. Siempre les pido que me escriban para mandar a los que hacen eso a la casa de ellos a que lo hagan en la cerca de los que les gustan. Y si les gusta, hago más. Yo no tengo ningún problema. A mí no me gusta. ¿A usted le han grafiteado la casa? No, mi amigo, a mí no me grafitan la casa. No. Prohibió el Consejo Municipal consumir drogas en la calle. También sí. ¿Sabe qué? Pero eso es un saludo a la bandera. Hay que hacerlo, porque por ética hay que hacerlo. La sanción la tiene que aplicar el gobierno, pero ¿sabe a qué se debe eso? A que la tabla de multiplicar fue sustituida por la tabla de consumo. Ahora los niños ven multiplicar, consumen y microtrafican. Y el gobierno está feliz de las medidas, pero no deroga esa tabla. Esa tabla ha liquidado la tranquilidad familiar, especialmente las personas de clase media y las personas pobres de todas las ciudades del Ecuador. Es un crimen contra la juventud. Usted nunca fuma. ¿Cómo? ¿Usted nunca ha fumado hierba? Yo bebo, pero no fumo. Nunca, ni le han ofrecido así... No fumo ni cigarrillo, peor hierba. Hierba para los burros. Bien. ¿Se arrepiente de haber negado la entrada de Uber? La actual imagen del taxista sin taxímetro. No me arrepiento y le voy a decir por qué. Uber es un buen servicio. Damn. Yo lo uso cuando viajo. Qué chamboso, pero, y acá no. No, le voy a decir por qué. Hay que ver la realidad y las circunstancias. Este es un país en crisis. ¿Usted sabe cuántos taxis hay en Guayaquil? 17.000 taxis. Multiplique eso por 5. Ese es el número de personas que dependen de esa actividad. ¿Sabe qué actividad negativa ya tienen los taxistas? Lo que ellos llaman el taxi pirata. Ahora usted quiere traer compañías extranjeras para dejar en la ruina a 17.000 familias por 5 miembros de la familia. Yo le hago una pregunta. ¿Por qué no viene Uber y mejora el servicio y se arregla con los taxistas para juntos poder progresar? En ningún lugar del mundo y no va a venir. Bueno, a aquí mientras yo sea alcalde no lo van a hacer. Pero funciona Cabify. Ya lo estamos persiguiendo, mi amigo, también. ¿Y cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Así vine yo. Sí, señor, ¿no? Usted está en San Borondón aquí, esto no es Guayaquil. ¿Okay? No, ya no, estamos tomando medidas. En Urdesa me quedo yo. Mire, en el Hotel El Escalón me quedo yo, ¿cierto? Mire, me olvidaba, Hotel El Escalón. Hay una diferencia entre la economía manchesteriana, que es el capitalismo salvaje sin alma, para los cuales los seres humanos son cosas estadísticas,
números, promedios y la economía social de mercado que nosotros practicamos. Esa economía social de mercado pone la economía eficiente en su administración al servicio de la conciencia social. Mientras yo sea alcalde de Guayaquil y exista esta situación económica de miseria y tragedia, aquí yo defiendo la fuente de trabajo de los taxistas de Guayaquil y de sus familias. Y entonces, dicho de andar en Cabify, la vaina de aquí haces. ¿Y cómo va a ser para cerrar Cabify? Ya verá cuando se cierre. ¿Qué medidas debe dar el gobierno de Lenín Voltaire? Ya creo que lo dijo. Ya hablamos. ¿En el 2021 aceptaría trabajar junto con Abdalá para que Nebot sea presidente y Abdalá prefecto? Llegó la hora de las pendejadas. Sí. Para eliminar Alianza País, dice, a los de Alianza País. Imagínese un tándem usted y el loco. Piénselo. ¿Qué tal? ¿Cuál es la principal razón por la que 21 años no ha querido hacer por el país lo que ha hecho por Guayaquil? Yo he hecho por Guayaquil lo que quise hacer por el país y he hecho por el país desde Guayaquil muchísimas cosas. Todos los que estamos aquí servimos al país. No se necesita ser presidente de la República para servir al país. La prensa sirve al país. Los constructores sirven al país. Los médicos sirven al país. Todo el mundo sirve al país. No hay que tener ese prurito de ser el presidente de la República para servir al país. Eso es una bufonada. ¿Cómo hacer para defender las alcaldías de Quito, Guayaquil y Cuenca en el 2019? Ganando las elecciones. Usted ha indicado que el pueblo es su empleador. Si el pueblo le pide que sea candidato para alcalde, ¿nuevamente aceptaría? Mi papá decía que cuando el cuerpo a usted le pide vino, hay que darle vino. Salud. Porque hay que darle gusto al cuerpo. Dele gusto. Pero que cuando el pueblo le pide agua, hay que darle vino, porque no siempre hay que darle gusto al pueblo. ¿Ok? Entonces no le va a dar gusto al cuerpito suyo en el 2019. Mi cuerpo ya se ha dado el gusto suficiente, mi amigo. ¿Cómo está de salud? Excelente. ¿Sí? ¿Se para de cabeza, no? Todavía. ¿Alguna vez quiso una república de Guayaquil? No, yo no creo en eso. Yo soy autonomista, no independentista. ¿Todavía sigue vivo? Pero déjeme decir, ¿cómo todavía sigue vivo? ¿La autonomía? No, el independentismo. Muy vivo. Desgraciadamente. Oh, mire, pero mire, la única forma de mantener la unidad del Ecuador es defender las autonomías, que significa la unidad en la diversidad. Si alguien no comprende que las diferencias entre las distintas ciudades y provincias deben consolidarse respetándolas en la unidad nacional, está conspirando contra la unidad nacional. Si no, pregunte lo que pasó en Yugoslavia cuando Tito, que tenía 1000 defectos, pero no tenía el de no reconocer las autonomías, se fue y vinieron y le quedaron la autonomía. Sí sabes lo que pasó, ¿no? Sí. Bueno. ¿No vendrán con vaina a sacar el pasaporte y visa para venir a Guayaquil? No, no, no. ¿Ya Guayaquil venido? Es orgullosamente ecuatoriana. Guayaquil por la patria, pero también Guayaquil por Guayaquil, mi amigo. Bien presente. Yo también me mando y independizamos Loja ya y se arma aquí el relajo. ¿A quién va a lanzar como candidato a la alcaldía? Cintia Doménica, otro. Todas ellas tienen derecho a ser, la que tengan más votos será. Y aquí está Cintia y ella sabe que eso es así. Es una de las candidatas más opcionadas a esa alcaldía. ¿Y ella quiere? ¿Y usted quiere? Ya está, ¿no? Ya está, estoy aquí. Anunciemos la candidatura, ya, abogado. ¿Está de acuerdo que los impuestos municipales se paguen con dinero electrónico? El dinero electrónico es un robo a los ecuatorianos. Nada, están pagando la cuenta con dinero electrónico, ya están advertidos. Mire, mire, ese es el tema, posiblemente, broma aparte, más importante que se ha tocado en esta entrevista. El dinero electrónico es un robo a los ciudadanos. Y le voy a explicar por qué. Si el dinero electrónico es un medio de pago, eso significa que el particular lleve su dinero, dólares, los deposite en un banco privado y contra eso vienen los cargos. Igual que usted hace con la carga de un teléfono. O viene el Estado y lleva al Banco Central 20 millones de dólares, 100 millones de dólares, lo deposita en el central y contra eso se paga. Eso es una facilidad.
La ley dice que se puede generar dinero electrónico contra activos del Estado. Y el comentario es el siguiente. Primero, en dolarización no se puede emitir. Y esto es una emisión. Segundo, activo. Yo tengo un activo de $1,000,000 y tengo un pasivo de $1,000,000. ¿Qué tengo de patrimonio? Cero. ¿Cómo se puede generar dinero contra cero? Eso es plata falsa. Eso es un fraude. ¿Sabe en qué se basa eso? En dos cosas. Pero tiene que demostrarme el fraude, si no, no le creo. No, no, es que se lo voy a demostrar, pues. A ver. Es que esa es la diferencia. Se lo voy a demostrar, pues. Si no hay contra qué emitir, aparte que no se puede emitir, el dinero es falso. ¿Sabe en qué se basa? En la capacidad del que primero recibe de engañar al segundo. El segundo de engañar al tercero. Al final, alguien apaga la luz. Es piramidal usted, el asunto ya. Una piramidación perversa. Al final llega usted, por ejemplo, a Caterpillar y dice, aquí vengo a importar un tractor. ¿Con qué dinero? Con ese que está ahí en la nube. Le dice, ábrame una carta de crédito en dólares, mi amigo. ¿Me comprende? Entonces, no se debe aceptar ese dinero. Que no se atreven a hacerlo obligatorio. Esto es como ponerle agua a la leche, ¿no es cierto? Hay veces, al whisky. No, al whisky se le pone agua. A la leche es un fraude ponerle agua y venderla como leche. Cuando usted le pone un poquito de agua a la leche, la gente no se da cuenta. Cada vez hay más agua. De repente usted ve que la leche es transparente. La mitad de agua, la mitad de leche, le han robado a usted la mitad de su dinero real, mi amigo. Y eso el pueblo ecuatoriano debe estar muy consciente de eso. Ese es el camino para desdolarizar el país. Y ahí sí desaparece una de las poderosísimas razones que no permiten, gracias a Dios, que el Ecuador avance el camino hacia Venezuela. ¿Ha utilizado usted alguna vez dinero electrónico? Ni voy a utilizar, mi amigo. ¿Quién sería para usted peor como alcalde, Rafael o Abdalá? A mí me interesa quién sea el mejor alcalde, y será social cristiano de manera de... Con el tiempo, ¿cree usted que Lenín Moreno hará una mejor presidencia que Rafael Correa? Está por verse. ¿Podrá usted recuperar la belleza de la calle 9 de octubre? Hoy apesta a una gran fonda. Ha ido mucha gente ahí a... Bueno, si usted ve 9 de octubre hace 20 años, la ve ahora, hay una gran diferencia. Si hay algo que huele mal, habrá que combatirlo y se acabó el tema. Debe ser una trampa de grasa o alguna cuestión de esa. No, ¿una trampa de grasa? Sí, eso es lo que huele mal, cuando la grasa se pudre. Ah, yo pensé que alguno estaba ahí. Ven para mearte. Estaba... Ese habría que preguntarle al que no recibió el chiguete. ¿Podrá usted recuperar la belleza? El estero salado sigue con aguas pestilentes. ¿Hasta cuándo, señor alcalde? A ver, el estero salado, cuando yo llegué a la alcaldía, tenía las siguientes características. Primero, nadie recogía la basura. ¿Ok? Gatos muertos, perros muertos, fetos humanos en la basura, en todo el estero. Hoy día, la basura se recoge eficientemente a través de la compañía Bisolit. Segundo, alcantarillado sanitario. 400,000 personas que hoy no echan las aguas negras al estero, echaban las aguas negras al estero. Nosotros le hemos puesto alcantarillado sanitario a 800,000 personas. 400,000 de las cuales están en el Guasmo, en Trinitaria, en el sector pertinente de las parroquias Letamendi y Febres Cordero y en la orilla opuesta de la parroquia Tarqui Popular. Ya no echan agua en el estero. Acabamos de inaugurar la planta de pantano seco. 130,000 personas para tratamiento de aguas negras. Estamos construyendo la planta de las esclusas. 1,000,000 de personas beneficiadas en ese sentido. Se ha reforestado el manglar. Se ha resembrado y curado el manglar. También alguien dirá lo mismo de Rafael Correa. No hay áreas verdes en Guayaquil. ¿Sabe cuál era la medida de las áreas verdes en Guayaquil cuando yo llegué? 0.5 metros cuadrados por habitante. ¿Sabe cuál es la medida de hoy? Supera las metas del milenio. Superamos 9 metros cuadrados por habitante. 18 veces de crecimiento de áreas verdes. Eso también dice el INEC. Eso también dice el INEC. No lo digo yo. Y si es que está todo tan bien, ¿por qué no vive usted en Guayaquil? Porque, mire, es cuestión de gustos.
El presidente de la República siempre critica mis gustos. Dice que a mí me gusta Madera de Guerrero, la canción Madera de Guerrero. Y me gusta porque me parece una canción que para simbolizar a Guayaquil es una canción épica, ¿no es cierto? Guayaquileño, Madera de Guerrero, tan franco y tan valiente, jamás tiene temor. A él le gusta Romance de una niña guayaquileña. ¿Sabe? Él lo ha declarado. ¿Sabe lo que dice esa canción? Dice, guayaquileña, bonita, palomita, cuculí. ¿Ok? A mí me gusta la mocolí y a él la cuculí. La gente no se preocupa qué hago yo cuando duermo, dónde duermo. Se preocupa qué hago cuando estoy despierto y lo que hago es servirlo todos los días. ¿Y alguna vez ha tenido que llamar al alcalde de San Borondón por algún problema de la basura o de carro? No, es un excelente alcalde. Es social cristiano, Mario Guerrero. ¿Quién va a lanzar de candidato? Creo que ya hablamos de eso. Si un amigo le saca, si un amigo le saca la cera del oído a otro, ¿qué es esto? No es como pararse de cabeza en esa práctica. No, eso no debe contestar algún otorrino, laringólogo. Si un amigo le saca la cera del oído al otro, ¿se podría llamar esto una amistad sincera? Mucho trago está brindando usted aquí, mi amigo. Carlos Polite es quien, no creo que se me pasa ninguna si es que se me traspapeló. Si tiene otra, no importa, mi amigo. Carlos Polite es quien ha topado las composiciones, ha tapado las corrupciones de este gobierno. Es su amigo, asegura nunca ha habido corrupción en su mandato. Conozco a Carlos Polite hace mucho tiempo. A mí no me ha hecho ni favores ni persecución. ¿Qué ha hecho, ha dejado de hacer con el gobierno? Tiene que preguntárselo a él, digamos. ¿Pero usted cree? ¿Cree qué? ¿Que ha tapado algo? Yo soy como Santo Tomás, no como San Pablo. San Pablo creía sin ver. Yo creo viendo y tocando. Y no he tocado ni he visto porquerías. ¿No ha tocado porquerías? No. Bueno, si usted dice... No seamos malagradecidos con quien nos devolvió esta ciudad que tenemos como para explicar a la gente que todo lo que hizo Debo tenía una inteligencia política y no unas convocatorias arrebatadas. Esto es una opinión de alguien que... En todo caso, yo siempre le estaré agradecido al pueblo de Guayaquil. Me ha permitido servirlo y ha hecho por ello lo que vieron hacer hace tiempo, ser parte de la solución y nunca más del problema. Esa es la actitud de Guayaquil, por la patria y por Guayaquil. Salud, abogado. Salud. Esto ha sido la conversación del castigo divino. Espero que se han pasado bien. Sí. Muy bien. Si es que alguno dijo mal, ahí me lo... Lo multamos. Claro, lo despide. Aquí si, no puedo, aquí no puedo. Claro, lo despide y si es que no está contratado, lo contrata para luego despedirlo. Sí, señor. Eso hemos aprendido de la historia. Espero que hayan pasado muy bien. Agradezco de nuevo a Camisería El, a Portal del Alto, a All Natural, una bestia, a Hotel El Escalón, ¿y algo me falta? Y a República de la Cerveza, que es la casa del castigo divino. Gracias, Luis Eduardo. Un placer, gracias. Los espero. Gracias. Gracias a todos. Un aplauso. Los espero, de aquí estaremos el próximo 18 de mayo, que es jueves, con el actor ecuatoriano Andrés Crespo, para seguir tomándonos unos tragos, y ese es el siguiente castigo divino. Bienvenidos todos.